Hola, hola, bienvenidos. Y en el programa del día de hoy viajamos a Cortina d'Ampezzo para ver lo mejor del Italia Polo Challenge 2023. Además, en el programa del día de hoy también estaremos en Palm Beach, en Estados Unidos, porque se juega la CB Whitney Cup con la presencia de algunos de los mejores jugadores del mundo. Y vamos a ver lo que dejaron los partidos de semifinales en busca de un nuevo campeón. Y ya comenzamos viajando por lo alto de Cortina d'Ampezzo, este magnífico lugar de los Alpes Dolomitas que anualmente recibe al Italia Polo Challenge, y en este 2023 contó con la participación de 6 equipos. Aquí estamos viendo imágenes de este magnífico evento, muy bien organizado, como es habitual por Italia Polo Challenge, este circuito que recorre Italia, creado por Pato Ratagan y realizado en colaboración con Adriano Mota y también la FICE, la Federación Italiana de Deportes Ecuestres. Antes de las imágenes estas que estamos viendo, tenemos que contar que en el Hotel Savoia de Cortina d'Ampezzo se juntaron los jugadores y los caballos y desfilaron por la calle principal de Cortina d'Ampezzo hacia el norte, dirigiéndose a la Piazza Pittori Fratelli, que estuvieron allí donde se sacaron unas fotos, y por supuesto el público presente con la presencia del alcalde Roberta Alberá, quien recibió el desfile, y estuvieron allí presentes los distintos jugadores y ejemplares que participaron de este torneo. Aquí estamos viendo las mejores imágenes de la final. De un lado el equipo de US Polo Association, enfrente el equipo de Natuzzi, que es precisamente el que se está presentando, y repasamos los distintos equipos que estuvieron participando de este torneo, que sin lugar a dudas dejó una gran marca para este 2023 en este excelente torneo que anualmente sigue creciendo y que lo más importante es que sigue apostando por el polo, porque es la única manera que siga creciendo en distintas partes del mundo, en este caso por supuesto en Italia, porque el Italia Polo Challenge no solamente tiene presencia en la nieve como estamos viendo en Cortina d'Ampezzo, sino también en distintos destinos que por supuesto tendremos la cobertura en cada uno de los momentos que se jueguen. El equipo de naranja, la formación de US Polo Association, con Sebastián Aguetán de Francia, Patrick Payol también de Francia y Mathieu Delfos. Enfrente el equipo de Natuzzi con Davis Distler, Alexander Hauptmann y Joaquín Maikes. Estos son los jugadores que están dentro del campo de juego participando de esta gran final, con el público, como vemos allí, montados delante de la carpa que estuvo especialmente armada para estos días del evento. Además, participó el trim de Grand Hotel Savoia con Cameron Bacon, Jules Legubin y Gonzalo García del Río. El equipo de Blue Ocean Finance con Eclair Chen, Juan Cle Marambio y Pelayo Berasardi. Y finalmente el equipo de Riccione Polo con Fabrizio Facello, Terence Cusmano y Pato Ratagan. Y el equipo de Cadermin Union con Stefano Gianzanti, Patrick Maleischke y Clement Delfos. De esta manera, estos jugadores estuvieron participando de todos los encuentros de las etapas clasificatorias. Recordemos que esto se jugó el martes 14, que fue la presentación que les contaba en la Piazzello Angelo di Bona. Y finalmente, el miércoles arrancaron los partidos, que fueron muy parejos en sus resultados. Para que se den una idea, en el primer partido del encuentro del torneo terminó con el triunfo de Riccione por 4.5-4 contra la formación de Blue Ocean. Lo mismo pasó una vez que terminó ese partido, que se jugó el siguiente, que solamente se definió por medio gol de diferencia, y ese medio que se debe a la diferencia de handicap. Por eso, como vemos, fueron partidos muy parejos los que se vivieron en las jornadas de Cortina d'Ampezzo. Después, el viernes también hubo actividad por las semifinales, y el sábado 18 los encuentros correspondientes
a las finales de este torneo. Aquí estamos viendo los últimos instantes del partido, donde el equipo de US Polo Assn iba ganando por 7.5-4 y de esta manera se iba quedando con el título de este torneo, que como decíamos al principio del programa, sigue ayudando al crecimiento del polo por sobre todo la buena organización, ¿no?, y la buena predisposición de este Estadio de Fiames, que recibió a esta gran organización bajo el nombre de Italia Polo Challenge y junto a la FIS, la Federación Italiana de Deporte Ecuestre. Recordemos que el clima, por supuesto, es fundamental, porque este snow polo, que se juega allí en la plaza completamente nevada. Antiguamente en Cortina d'Ampezzo también se hacía un torneo de polo antes de que existiera Italia Polo Challenge, que se hacía en el lago di Misurina, el lago totalmente congelado. Pero por supuesto que llegar aquí al Estadio di Fiemes se hace más fácil, y por eso una gran cantidad de público se acerca para disfrutar de estos partidos en la fría noche de Cortina d'Ampezzo. Hay que mencionar que en el partido por el tercer lugar, el equipo de Gran Hotel Savoia le ganó a la formación de Riccione, mientras que por el quinto y sexto puesto, entre el equipo de Cadermin Union y Blue Ocean, terminó empatado. Y de esta manera se cerró esta nueva edición emocionante, con cifras récord para este año, con 1,000 espectadores en cada uno de los partidos, que el público pudo disfrutar de este espectáculo deportivo, en donde hubo polistas de 7 naciones y de 3 continentes distintos. Como vemos, el encuentro que seguía avanzando, y el equipo de US Polo Assn, que hacía todo lo posible por seguir controlando la bocha y impedir que la formación de Natuzzi, que iba hacia adelante atacando constantemente para achicar la diferencia en el marcador y poder acercarse en el marcador a su equipo rival. Y hay que mencionar que también las marcas que acompañaron a este torneo, que siguen apoyando el crecimiento del deporte, porque luego Italia Polo Challenge continuará también con actividades en otros destinos, uno de ellos será Roma. Así que es muy importante por el crecimiento del deporte y poder seguir fomentando esta pasión por un deporte que nos hace quedar bien a los argentinos en todas partes del mundo, como es el polo. Ustedes saben la importancia de los caballos de estas tierras, de los caballos argentinos, de los jugadores también, y tanto trabajo que se genera para el país a través de este deporte. El encuentro que seguía avanzando, y por supuesto los equipos que intentaban sacar diferencia en el marcador, pero eso yo lo había hecho con tiempo US Polo Assn, y por eso se iba acercando a la zona del final del partido, y con ello la posibilidad de quedarse con la copa, y el público que estaba expectante para ver quién iría al podio a recibir estos premios. Y la verdad, hay que mencionar que Cortina d'Ampezzo recibió al polo de una manera magnífica, con unos días que, más allá del frío, por supuesto, por ser el medio de la temporada de invierno, acompañaron de manera magnífica, porque durante el día se podía esquiar allí en las pistas de los Alpes Dolomitas, y por la noche, la posibilidad, por la tarde en realidad, y ya ingresada la noche, la posibilidad de disfrutar de este magnífico deporte que es el polo en el Estadio di Fiames, con una muy buena organización. Recordemos que cada una de las jornadas, por la noche también estaba esa carpa VIP donde había comida, buena música y, lo más importante, una muy buena onda entre todos los jugadores, que sabemos lo importante que es para este deporte toda la parte social y de que el público se pueda acercar a disfrutar. Final del partido, señoras y señores, triunfo de esta manera del equipo de US Polo Assn, que se quedó con el triunfo por 9.5-5 frente a Natuzzi. Por eso, felicitaciones a estos 3 franceses, Sébastien Aguetant, Patrick Payol, quien fue el MVP, y Mathieu Delfosse,
que de esta manera se quedaron con este gran triunfo frente a Natuzzi, equipo de camiseta clara, en el que jugaba precisamente el hermano Clement Delfos junto a Patrick Malejske y David Distler. Aquí estamos con los jugadores en el momento de la premiación y aquí están el equipo de US Polo Association junto a los organizadores. Felicitaciones a esta nueva edición del Italia Polo Challenge, que sin duda fue un éxito. Hacemos una pausa y en instantes continuamos. Grandes equipos a seguir dejándolo todo en cada jugada. Decidimos cada elección y cada movimiento guiados por el saber hacer francés. DS Automóviles y la Ensenada RS Muro Santos, inspirados por el savoir-faire.